Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy les traigo Mirana de posición 1. El motivo de este héroe como posición 1 es básicamente porque juegan con la faceta de la derecha, el cual te da bonificación de daño y velocidad de ataque, también aliados y al mismo héroe. También porque están optando por héroes de posición 1 que se activen rápidamente en el juego, ¿no? Hablábamos de eso. Entonces, Mirana, con simplemente unas Arcane Boots, spameas magia, haces mucho daño. Maelstrom de primera compra, Gleipnir, y de ahí en adelante los ítems son situacionales, ¿no? Entonces, las compras por excelencia son esas. Héroes, y el meta se basa básicamente en héroes que tengan una fase de línea sólida, que puedan ofrecer una línea muy fuerte, ¿no? Y con dicha ventaja empezar a hacer peleas o tomar peleas que nos favorezcan. Pero siempre jugar de forma activa, ¿no? Es básicamente. Ahora la salida, pues, a ver, esto es. Puede ser Weaver Off o CK. Vamos a ir por Magic porque el support spamean poderes. Podríamos hacer la build de Magic One, no me parece mal. Magic One con stats. Me parece buena. Y ya nos traemos un tanguito, ¿no? Los ítems en Mirana. Los que sí o sí vas a comprar son Arcane Boots y Gleipnir. Son los ítems que Mirana necesita. Como compras iniciales. La segunda habilidad a veces la dejan con un punto y empiezan a dar stats. Depende del juego. En este caso, me parece que sí tiene cierto valor maxearlo. Porque podemos jugar con la primera del Night Stalker, la segunda del Storm y el Stu de la Hoodwing. Entonces hay como jugar con esta habilidad. Pero es la última habilidad que vamos a mejorar. Vamos a maxear más primera, brinco y obviamente el último, ¿no? Esta con un punto es más que suficiente. Vamos, en la línea uno puede apoyarse por ítems como brazalete o esto, ¿no? Que es la Raven. No creo que el Null Talisman sea tan bueno porque vamos a jugar Arcane Boots, así que esto ya nos va a dar mana de por sí. En la safe lane está optando por HCs que juegan Arcane Boots porque juega mucho con el support, que mete magia y controla muy bien la línea, ¿no? Siempre explicando estas cositas. Estamos bien. Configuración, todo está ok. Todos están duplicando. Esto es tan confiable. Since you command it, the battle begins. Creo que debí yo ganar esta. Estamos optando por esta salida porque en esta clase de líneas los enemigos spamean poderes. O estoy casi seguro de que lo van a hacer porque tanto Lion como Disruptor spamean magia. Log, Weaver o hasta Mono. Zeka también es una posibilidad y sí, Zeka también es el Log. Vamos a maxear la primera. La flecha no creo que sea tan buena ahorita. Como somos héroes de distancia, vamos a desgastar duramente al enemigo si es que se acerca. Y también los denies en línea son bastante importantes. Una compra buena en esta clase de líneas es optar por algo que nos dé armadura, porque CK reduce armadura. Estamos laxiteando bastante bien en la línea. Mi primera compra va a ser una máscara de agilidad. Mirana es héroe de un es héroe universal, por si acaso. Estamos guardando poderes. No sé qué voy a utilizar ahorita. Gracias. Primera habilidad me parece mejor. Para desgastar el CK. Nuestro Lagit está bastante fino. Esperamos aquí el punto. Hoodwing tiene primera. No vamos a darle nada todavía. CK tiene stun. Ya estamos empezando a pegar creeps. Necesito acomodar bien el daño del creep para poder llevármelo en tier 1. Aquí tenemos la máscara de agilidad. Esto me va a servir para la línea porque CK. En nivel 2 debería estar jalando con su segunda habilidad y eso reduce armadura. Como siguiente compra Arcane Boots, ya viene bien. Con esto ya viene, ya estoy bien en la línea. No necesito tanta vida, sino armadura. Cada vez que CK se acerque mucho a nosotros, voy a usar la primera habilidad. También para asegurar mago está bueno.
Vamos a ayudar a la derecha. Punto al salto para ayudar con golpe. Muy bien, no necesitamos hacer más. Punto la primera es mejor para mantener al enemigo atrás y desgastarlo. Como puedes ver, Miranda es bastante participativa en la línea. Lo que les comenté que iba a ser TK. Y nosotros contestamos con primera habilidad para desgastarlo, ¿no? Bien. Hoodwin, ¿dónde está? Murió, se denegó con un creep. Ya, el campo está bloqueado. El loto es muy importante, pero no creo que pueda ganarlo si Zeka viene, porque él tiene el stun. Ajá. Bien, bien. Esto me da mucha ventaja. Solo es para desgastar al Zeka, nada más. Con eso nos defendemos bien. Lion está liberando campamentos. Ahí se puede ver en el minimapa. Hay que jugar con paciencia porque este es un 2 contra 1. Recordemos que Lion está por ahí. Primera habilidad para asegurar al mago y desgastar el CK. Ya optamos por la flecha, ¿no? Podemos jugar en combinación con Hoodwin y sacar algún kill en Lion. De hecho, Lion está a nivel 1. Debería de morir ahorita. Doble. Como hay un enemigo que está cerca, la primera habilidad impacta dos veces, ¿no? Está muerto. Arcane Boots listos. Como puedes ver, Miranda, fuerte en línea. Es. Y ahora que tenemos Arcane Boots, prepárate para un constante spam de habilidades de la primera. Uy, esta habilidad, Star Storm. Star Storm. Muy buena para desgastar enemigos. Melee. Enemigo que se acerca le cae doble estrellazo. Siguiente compra, inmediatamente vamos por Maelstrom, proyección Gleipnir. Bueno para combinar flecha con Gleipnir. O Gleipnir con Gleipnir. Tenemos que también darle mana al support para que él tenga, pues, ¿no? Como ayudarnos en la línea. Él me ayuda, yo lo ayudo. Juego colectivo. Vamos a cobrar el mago con flechazos. Recordemos que la flecha mata enemigos de un solo impacto. Crips. Entre las tres partes del maestro, pues la que tengas a la mano, ¿no? Vamos a comprar, creo, el guante de velocidad de ataque. Creo que es el más decente. Esos stacks que Hoodwin está haciendo a mí me benefician porque yo los puedo matar de un flechón. Y voy a intentar matar, obviamente, los grandecillos. Vamos por esto. Guante de velocidad de ataque. Parece la mejor compra inicial. Más económico y útil. El mono es el medio y la Weaver es el HC. Lion al parecer ya no quiere volver mucho a la línea. Como que vio que la Miranda es fuerte. Y no se siente muy confiado, ¿no? Para poder lanear contra nosotros. Como tenemos la flecha, solo debo saber dónde está ubicado el neutral para matarlo con un flechón. Y el CK lo golpeo constantemente porque si él se acerca le cae doble Star Storm. O con un simple impacto es más que suficiente, ¿no? Porque tenemos las Arcane Boots listas. Voy a continuar saqueando el campamento de la derecha ya que tenemos todo el control. Y voy a seguir desgastando al CK. No hay nada que él pueda hacer contra nosotros. Ahora tenemos el loto para nosotros y ya tenemos el ultimate. Esto no es invisibilidad. Hemos ido por el de velocidad de ataque con daño. Zeka nuevamente jugando muy débil. Lion está en otra línea por si acaso. Zeka no puede hacer nada contra nosotros. Se acerca a farmear, se va a comer mi primera habilidad. Aunque no me dejó. Esta compra de mascarita de agilidad, muy buena. En contra de enemigos que hacen mucho daño físico. Estoy esperando que Zeka se acerque para poder lanzarle mi habilidad. La idea es de los Arcane Boots es mantener al enemigo atrás para que este no pueda acercarse. Y si se acerca lo castigamos. Bien.
Maxeamos la primera, usamos el loto porque la jabalina viene en camino. No se acerca para nada. No puedo desgastarlo. Pero él no está farmeando. No está farmeando absolutamente nada. Nada de nada. Mucho cuidado con las rotaciones de los enemigos. Lion es un héroe peligroso para mí. Una vez él viene a la línea, yo ya no la... Ya no la neo. Porque son dos stuns y mi héroe es medio débil. Intentar no lidiar contra dos enemigos de stuns. Esto es un, simplemente un pull para que la línea vuelva a su estado normal. Y no, yo, si vienen a presionarme más de un héroe, yo tranquilamente me voy a la jungla. Tengo mana para junglear fácilmente. También si hay alguna pelea interesante para mí por ahí en el mapa, yo te pego y participo con el último. Nos recordemos que Miranda con Arcanebot ya está lista para pelear. Arcanebot y niveles. Siempre atentos al minimapa para participar. Lion ya está aquí, así que el CK está solo. No hay por qué tener miedo. Mejoramos el salto y vamos a jugar para Meltron. Estamos aprovechando al máximo el potencial de Miranda en la safe lane. CK nivel 6, peligroso. Bueno. Dame algo para curarme. Para la cura de vida. Puta madre, no falta. Están quietos. Lo único que me faltaría sería regeneración de vida. Pero la idea es no intentar no recibir mucho daño. No voy a ir a curarme. He optado por la pala para mantener mi línea. Y alguien ha hecho parece un pull. Mis supports no están conmigo, están en la línea de abajo. No pasa nada, yo mantengo mi distancia y no voy a morir, ¿no? Mi maestro me está en camino. Se armó en la pelea de abajo algo. En la línea de abajo algo. Podemos ayudar con el ultimate por el tema del daño. Si la gente la idea, yo puedo participar y ayudarlo. Este está loco, ¿eh? Yo lo voy a matar. Ay, 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 me voy a comer golpes de tier 1. Cura. ¡Mierda! Al otro, qué chucha. ¿Talento? No. Vamos por la tercera mejorada, está bien. Ataca, ratita. Ok, TP de CK. No estoy en condiciones para pelearle. Solamente quiero comprar mi Vitality. Por el tema de la vida y para mejorar mi Glaive. No quiero recibir mucho daño. No tengo mucha vida. Puedo junglear bastante bien. Bastante bien. Listo. Esperemos que la línea se pushe. Y mientras tanto aprovechamos la jungla. Intentar no morir, pues, ¿no? No estamos con toda la vida. Somos un poco vulnerables. Uy, ese creepcito de la bandera me interesa. Vamos por distancia para el brinco. Como Miranda HC es mejor este talento. Cura de 100. Bien, mierda. Esa es la cura que yo necesitaba.
No hay nada de movimiento en las otras líneas. Puede que vengan por mí. Existe esa pequeña posibilidad, la efectivamente. Estoy muertísimo. Existe esa pequeña posibilidad. De la nada apareció la Weaver, luego vino el Disruptor. Es normal, es normal. Es mi culpa por quedarme en este lado de la jungla. El más seguro es aquí y aquí, ¿no? Porque está mucho más metido. Es un lugar para junglear bueno, pero no es el mejor, pues no depende cuántos héroes vengan. Pero lo bueno es que cayó la línea de baja. Lo peor que podríamos hacer es volver a esta línea, porque ellos es posible que vengan o se queden ahí, ¿no? Mejor voy a tepear al medio para matar al mono y usemos el ultimate para bufearlos con velocidad de ataque y daño. Weaver está viniendo, tenemos un salto para escapar. Good idea. Cura de 100, por favor. Bien, kill. Lion. Sí, muere. Pésimo TP de Lion. Ya tenemos Gleimir. Este ítem nos activa bastante. Ya tenemos todo lo que necesitamos para pelear de sobra. Ya de aquí en adelante optamos por ítems más situacionales que nos sirvan a nosotros como HCP. Esta es la base de Mirana. Cura de 100, por favor. ¿Qué podríamos comprar en este juego? Mante Style para disipar y esquipar tú. Sí me gusta. Mucha gente jugando en la línea del medio. Tengo miedo de avanzar mucho. Intentar no recibir mucho daño porque no tenemos cómo regenerar mucha vida. Me interesa la compra de Mante Style para poder esquivar el stun del CK. Y habilidades que también pueden molestarme en la partida. Mante Style me interesa. Paciencia nomás para llevarse este stack. Sin recibir mucho daño nomás porque no tenemos cómo regenerar vida. Cura de 100, por favor. Nada, medio, hay pelea. Mucho cuidado con Mirana. Oye, ese Lion está muy adelantado. ¿Stun? Sí, le vamos a dar puntos al stun. Mano para la gente, ese smoke. ¿Puedo participar? ¿Hay noche? Hay noche de Night Soccer. Thor ya se metió. Thor tiene orti. Ayudemos ahí. El último es cuando hay una pelea grande. Si no la hay, mejor no. Acá se le mola. Ok, no hay una pelea grande, pero hay un stack grande. Así que eso también vale. Ellos matan al enemigo, yo me llevo el stack. Cura de 100. Bien, mierda. Justo lo que necesitaba. Esto ya se vende. Vamos a guardar un slot para mi Yasha. Pues acá te das cuenta que tienes un HC bastante activo, ¿no? Bastante fuerte en línea y bastante activo en el juego. No necesita mucho para pelear. Y pues, o sea, esta es la forma correcta de jugarlo, ¿no? Y utilizarlo en el juego. No, o sea, farmear, siempre mantenerse farmeando. Pero siempre atento a participar en peleas y sobre todo mantener una vida
equilibrada, pues, ¿no? Uch. Vamos por estas camas. Me da armadura, me sirve contra el daño físico y me da regeneración de vida. Me sirve también para poder junglear decente. Yo estoy jungleando, pero estoy observando en la línea del medio y me mantengo cerca para participar en alguna pelea, por ejemplo aquí. Quiero uno de medio con kill de Disruptor. Muy bien. Nos mantenemos farmeando y nos mantenemos conectando. Todo bien. De hecho, la vamos a maxear. Mono, nada. De hecho, ese mono lo puedo matar. Pero si está solo. Si no está solo, no. Recordemos que hay un Lion con daga. Mucho cuidado de jugar solos. Si lo ignoras, el Lion te va a matar. Da por seguro eso. Y mucho cuidado con posibles smokes del enemigo. No hay nadie. Ok, ya se mostraron en el medio. Tiene daga. No tiene nada. Estoy que me cuido un poco porque tienen héroes que pueden matarme fácilmente. Como piqué Mirana de primera. Ulti de Disruptor, me muero. Cadena de stun de Seca con Lion, me muero. Mucho cuidado. Good idea. Ok, smoke. Me falta 500 para la manta. Pero no la necesito priorizar. Matamos en una Disruptor. Y el mono también. Ya tenemos manta. El último. Y mira cuánto velocidad de ataque y daño me da. Demasiado. No solamente a mí, a mi equipo también. Talento, velocidad de ataque para brinco. Todo lo que buffee de velocidad de ataque o daño, yo voy a ir por eso. Estoy jugando Mirana HC. Ya tenemos Mantis Style. Como siguiente compra, cuando ya tienes dos ítems, normalmente es ir por el Shard. Shard buffea mucho en nuestra tercera. Nos da daño con el brinco, una carga más de brinco y proporciona slow en el enemigo. Entonces viene bien en combinación con las demás habilidades. Combina bastante bien. Y hacemos un ground focus, ¿no? Esto me parece un poco peligroso, así que yo dejo copias y me voy. No sé dónde estén, es campamento enemigo. Estamos un poco solos. Solo copias y nos vamos a farmear una línea. Lo más rápido posible porque ellos pueden también contestar. No hay que demorarse mucho en esto. Para no darle tiempo al enemigo que nos mate. Lion sigue con su daga. Ahora, mis aliados están del otro lado del mapa. Lo bueno es que tenemos tier 1. Al tener tier 1, podemos tepear y contestar aquí. Un poquito lejos, pero no es imposible. Por si acaso el brinco nos da velocidad de ataque. Runa 21, CK va a sacar Orchid. Yo ya estoy súper preparado para su Orchid. Tengo manta. Shard como siguiente compra. Como tercera compra. Ahora aquí ya tú tienes que ver qué necesitas, pues. Si quieres BKB, cómpralo para cadena de stones. En mi caso, yo estoy bien con lo que tengo. Creo poder posicionarme bien. Así que creo que si yo no estoy adelante, no pasa nada. No me va a caer una cadena de stun. Podría jugar verdes en este juego. Pero es necesario que yo entienda que no puedo jugar adelante. Si juego adelante, me voy a morir. Ultimate para ayudar a la gente. Vamos llegando con un salto. Dos saltos puedo meter ya, ¿eh? Porque tengo tres ahora que tengo el shard. Y viene el ultimate, ¿cómo bufea a los demás? Y a mí me da el doble.
Ahí me da 120 de velocidad. Pero... a mis aliados les da la mitad. Pero aún así es bastante, ¿no? El Dota se ha vuelto mucho en un juego cooperativo. Hasta el HC participa mucho en peleas. Así te la pongo. Por eso ítems como las auras y demás cosas que los support deberían jugar, como Solar Crest o Holy Locket, Glimmer y todo eso, son ítems muy buenos. Que sean, pues, que son muy importantes para el juego. Hasta el HC tiene que ser activo para poder pelear. HC es como Anti-Mage, Terrorblade, esa clase de héroes han pasado un papel secundario. Para partidas de alto nivel, obviamente, ¿no? Partidas de bajo nivel, cualquier héroe, cabocito. Juega cualquier huevada. Pero juégalo bien. Hay un monito por ahí dando vueltitas. Oh. Uy, le cayó. Buenísima armada, estás muerto ya. Slow y daño. Ese, ¿cómo llamarlo? Ese humito azul que saca Mirana cuando salta, eso proporciona daño y slow al enemigo. Acá te das cuenta que los tres brincos de Mirana sirven muy bien. El Sharp, muy buena tercera compra para Mirana. Es una tercera compra por excelencia, ¿no? Porque el primero nos ayuda para farmear y todo, pelear. Y el segundo nos ayuda para seguir adaptándonos al juego, pues. Un monito. Farmeando solito. No hay cómo matarlo, ya es muy tarde. Se fueron ya, eso fue. ¿Ves ese humito azul que saca? Eso lentea y hace daño, mira. Lo ideal es no abusar, ¿no? Siempre es bueno guardar un brinco, al menos. Intenta no abusar de esta habilidad. Vamos por verdes. Muchos right clickers. Weaver pega, mono pega, seca pega. Siempre enfocándonos en encontrar algo en común que los tres golpean fuerte contra sus enemigos. Ahora tú puedes... ¿cómo lo utilizas, pues, no? Si lo... yo vengo de la old school. Asumbro que si miran a salta, salta. Tú ve cómo lo quieres jugar, pues. Con presionar clic derecho o con... la habilidad. Ah, es copia. Ah, no hay necesidad de pushear esto, siendo bien franco. Porque no vamos a pushear, no tenemos héroes para pushear. Yo iba a tepear a top, pero si Storm tepea, mejor para mí. Cosa que yo me quedo acá. Aparte, el Storm puede solear a la Weaver. Porque Storm tiene Orcus. Yo me mantengo acá. Ah, mira, hay pelea aquí. Me interesa. Mucho daño. Talento, obviamente impacto de crítico. Demasiado daño causa. Mira cuánto daño tengo. Estamos un poco bajos de vida. Podríamos sacar o BKB o Satanic, que nos da vida. O sea, la BKB, la verdad, es una compra muy buena en este juego. Pero si sabes posicionarte bien,
y entiendes que si tú, o sea, aquí las cosas son muy simples. Si nosotros estamos primeros, nos va a caer todo y vamos a morir. Y tú vas a pensar que necesitas BKB cuando ni siquiera te estás posicionando bien. Pero cuando tú ya entiendes muy bien tu trabajo y sabes bien cómo, en qué momento tú entrar y cómo posicionarte, siempre estás considerando eso y no necesitas sacar ítems tan defensivos, ¿no? Ítem tier 3, uy, uy, uy. Vamos por esto, pues. Esto me da life steal y spell life steal, buenísimo. Ya no voy satánica. Puedo ir Skadi, por ejemplo. O puedo ir Dédalo, uy, más daño. Uy, Kirana con Dédalo. Ah, ese talento 20. 20% de impacto de crítico. Esto me da crítico, no sabía. Pensé que me daba crítico cuando yo saltaba. Porque creo que así era antes. El Shard antes no proporcionaba slow, creo, sino que proporcionaba porcentaje de crítico. Pero veo que ahora tengo un crítico de forma pasiva. Entonces, podríamos aprovechar y meterle un Skadi para equilibrar mejor a nuestro héroe. Porque 2200 de vida no parece tanto, ¿no? Nice Talker tiene 2000, muy débil. De hecho, tengo más vida que todos. Ya muy asegurador, creo, ¿no? Ah, y para pushear, uff, mira, tú usas el ulti, huevón. Todo cae al toque, mira. Mira cómo se cae. Saltos, más velocidad de ataque. Muchas personas supongo que te van a decir, ¿qué? Mirando HC, ¿estás fideando? No, así se juega el Dota está en constante evolución. La gente en medallas bajas no tiene idea de cómo se juega Dota, entonces. Esas cosas nuevas como mirando HC, Invoker HC, Void Spirit HC que también voy a sacar, son cosas nuevas para ellos y lo ven mal, ¿no? Pero es que ellos solamente juegan el Dota por jugar, más no se dan cuenta de esto, ¿no? Estos parches que constantemente da el juego y proporciona el juego, hacen fuertes los ítems, héroes, modifican habilidades, bufean, nerfean, agregan poderes y eso. Eso es lo que hace que el Dota sea jugable, pues, porque esto hace que el Dota varíe mucho y no siempre, no sepas, el Terror Blade va a ser el mejor HC. No siempre, porque depende del nivel en que se juegue, este héroe puede ser muy bueno o muy malo. Actualmente digamos que es un poco malo porque tiene una fase de líneas muy débil, ¿no? Si lo comparamos con una Miranda actualmente de HC, Miranda tiene mucho que ofrecer, porque ahora existen los talentos. Talento defensivo, talento ofensivo. Miranda con este talento puede tranquilamente tener una fase de líneas muy fuerte y sus habilidades también son muy buenas. Su Shard también es muy bueno. Obviamente no va a ser por cetro, ¿no? Habilidad innata, ni siquiera me he puesto a leer esto. Los lotos curativos son un 20% más eficaces en Miranda y sus aliados. ¿Ya ves? O sea, Miranda bufea a su gente. Ni siquiera leí la innata, no sabía qué hacía. Yo solo sabía que la sacaban por esto, por el Shard, por sus talentos que bufean a una Miranda HC. Porque tener más rango, más distancia de brinco, bufea a una Miranda HC. Saltos más largos. Talento 15 de velocidad de ataque para brinco, más 90 de velocidad de ataque para brinco, bufea a una Miranda HC. Talento 20 más crítico, bufea una Miranda HC. Y el 25 no es tan bueno, pero igual es útil, ¿no? Obviamente iríamos por las dos flechas. O la primera si quieres. Entonces bufeas a una Miranda HC. No, pero los tres primeros muy buenos, ¿no? No sabía que bufeaba también los lotos. Aquí te das cuenta de que nuevamente el Dota es muy cooperativo. Ahora el HC también tiene que participar. Y lo ideal es optar por HCs como estos. Que en buenas manos vas a tener una fase de líneas fuerte y un control de peleas fuerte, porque Miranda puede participar en peleas. Entonces eso. Corps pesados como Anti-Mage, por ejemplo, que necesitan mucho farm, han decaído mucho en competitivo y en medallas altas porque son aplastados en línea. Si el HC de por sí es fuerte como Miranda, los offlaners también son bastante fuertes. Entonces héroes como Anti-Mage no son fáciles de sacar en los juegos y pierden, porque hay HCs muy fuertes y muy activos que te van a presionar y no te van a dejar farmear. Algo para agregar sería los ítems. Si tú vas a jugar Miranda HC, la salida es situacional. Yo opté por esta porque voy a jugar contra un support que spameaba, ya sea Lion o Disruptor. Y contra qué core iba a jugar, eso ya da igual, porque mete uno que otro poder y eso suma la Magic Wand. Tienes que saber qué salida tomar. Esto es bueno que te sepas apoyar a veces, en Bracer o Raidband. Bracer por la vida y la regeneración, Raidband por velocidad de ataque y armadura, ¿no? Y agilidad, y eso.
Entonces, depende de lo que necesites en la línea, te apoyas. Y compra por excelencia Arcane Boots. Esto va a hacer que tu fase de línea sea muy fácil, porque puedes spamear mucha magia. Esto va a hacer que tu support se bufee, porque va a tener mana. Y con mana meten poderes. El juego es cooperativo. Y tu primera compra por excelencia va a ser Gleimnir. De ahí en adelante ya juegas con tu criterio como jugador. Yo saqué Manta porque me sirve en este juego. Me da vida, me da mana y me da atributos. Todo lo que sea atributos para Mirana conviene. ¿Por qué? Mirana es universal. Eso sí está muy, muy conocido. Juegas con tu criterio básicamente. BKB, verdes, Skadi, lo que tú quieras. Eso es todo. Espero les haya gustado esta villa de Mirana HC. Recuerden que la Mirana actualmente está jugando a HC. Si quieres, juégala. Y si no, pues ignóralo. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.